Bien, vamos a continuar nuestro trabajo con imágenes vectoriales, lo que estábamos haciendo con Inkscape. Si recordáis, hicimos una esfera con un brillo y una sombra, dimos una sombra a una fotografía también, hicimos una bandera. Bueno, pues vamos a continuar con estos ejercicios. Lo podemos hacer con Inkscape, y os recuerdo que en Inkscape hay también versión para Windows, que es gratuita. Pero si no queréis o no podéis instalar Inkscape en vuestro ordenador, he buscado también un editor de gráficos vectoriales online, de manera que quien quiera lo pueda hacer de esta forma también. Fijaos, para entrar en este editor, se llama Gravit. Voy a teclear en la barra de direcciones gravit.io. Bien, y una vez que estamos en Gravit, vamos a decirle empezar ahora, Start Now. Nos va a pedir que creemos una cuenta. Podéis crear una cuenta simplemente con, o podéis iniciar sesión con vuestra cuenta de Google y es el parador. Es lo que voy a hacer yo con mi cuenta de y es el parador y entro directamente. Y aquí tengo ya mi diseñador. Lo primero, para empezar a un nuevo diseño, pues le tengo que dar unas dimensiones del dibujo. Vamos a poner, por ejemplo, 400 por 400 píxeles. Le doy a crear y aquí tengo mi diseñador. Esta es mi página de 400 por 400 píxeles y esta es mi caja de herramientas similar a la que tengo en Inkscape aquí en la parte izquierda de la pantalla. Bien, vamos a usar básicamente cuatro herramientas, que son herramientas de selección, esta que pone aquí seleccionar, y si despliego, esta que pone subselección, que es equivalente a la de Inkscape de selección de nodos. Aparte, pues voy a utilizar las formas, la elipse, el rectángulo, etcétera, y la herramienta de dibujar curvas Bézier, o aquí lo llama trayectos. Bien, pues vamos a hacer el ejercicio de dibujar un emoticono animado, diseñar y dibujar un emoticono animado. Voy a hacer un emoticono que sea una cara, pues voy a empezar dibujando la cara, va a ser una elipse, un círculo. Voy a dibujarlo aquí. Aquí lo tengo. Y en la parte derecha aquí puedo cambiar el color de relleno y el borde. Para cambiar el color de relleno, simplemente pincho aquí. Elijo el color que quiero, en este caso un amarillo. Aquí lo tengo. Y si tuviera borde, bueno, de hecho tiene un borde de un píxel. Yo, como no quiero borde, lo voy a poner aquí, que tenga una anchura de 0 píxeles, de forma que mi emoticono no tenga borde. Bien, ya tengo lo que es la forma de la cara. Bien, para dibujar los ojos, pues voy a dibujar también elipses. Vamos a poner aquí una. Voy a dejarle este color que tiene. Y ahora, para dibujar el otro ojo, en lugar de dibujar otra elipse, lo que voy a hacer es copiar esta. Le voy a dar control C. Quito la selección, control V, y aquí tengo mi otro ojo. Lo pongo por aquí. Vamos a dibujar las pupilas, también con una elipse, un círculo. Vamos a poner aquí una. Vamos a ponerle un relleno de color negro. Aquí lo tengo. Voy a traerla un poquito para acá. Voy a traérmela un poquito para acá. Para ampliar, lo que he hecho es apretar la tecla control y girar la rueda del ratón. Bien, tengo ya aquí una pupila. Vamos a hacer control C, igual que antes. Quito la selección, control V. Aquí tengo la otra. La traigo aquí al otro ojo. Bien, aquí lo tengo. Ahora, voy a hacer igual que hice en el Inkscape. Vamos a echar todo esto un poquito para abajo para que me quepa aquí arriba un sombrero que lo voy a dibujar. Vamos a dibujar aquí arriba un sombrero a este emoticono. Voy a coger otra elipse para hacer el ala del sombrero. Vamos a ponerla por aquí. Vamos a darle un color un poco más oscuro. Un color marrón. Voy a copiar el código hexadecimal de este color, control C, para luego el resto del sombrero dibujarlo igual. Tengo ya hecho el ala del sombrero, voy a dibujar el cuerpo. Entonces esto ya lo voy a hacer con la herramienta de trayecto.
Vamos a ir dibujando nodos. Voy a poner aquí uno, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro aquí y cierro el trayecto. Aquí está. Y ahora, bueno, vamos a poner el relleno, si os parece también. Vamos a copiar el código hexadecimal. Control V, aquí lo tengo. Aquí tengo mi ala del sombrero. Voy a quitarle el borde. Y ahora con la herramienta de selección, subselección, voy a poder hacer igual que en el Inkscape, ir curvando aquellos trayectos que me interesen. Vamos a curvar esto para acá, este para aquí abajo, este para aquí arriba. Vamos a mover esto un poco para que nos quede más o menos igual en un lado que en otro. Este lo voy a curvar un poquito hacia afuera. Este también. Y igual que en Inkscape, puedo mover los tiradores de las líneas de tangencia para ajustar que quede bien. Bueno, pues aquí tengo ya mi sombrero. Voy a coger la herramienta de selección. Voy a hacer una ventana para seleccionar el sombrero entero. Aquí con selección, con coger una parte es suficiente, no como en Inkscape que había que coger el objeto entero. Voy a bajar un poquito el sombrero, ahí lo pongo y ya está. Venga, pues aquí en principio este sería mi emoticono. Ahora lo voy a animar, voy a hacer que mueva los ojos de un sitio a otro. Entonces, este sería uno de mis dibujos, el primer emoticono que está mirando hacia mi derecha. Lo que voy a hacer es archivo. Exportar y lo voy a exportar como una imagen PNG. Exportar como PNG, guardar archivo, aceptar. Vamos a guardarlo en el escritorio, por ejemplo. Lo voy a llamar emoticono 1. Guardar. Ahora voy a coger los ojos, las pupilas, perdón. Selecciono la primera y con la tecla mayúscula apretada selecciono la otra, si tengo las dos, y las voy a mover un poquito, las voy a desplazar hacia mi izquierda. Vamos a ponerlas aquí. Aquí las tengo ya desplazadas. Vamos a ponerlas más o menos en el medio. Aquí está. Ya las tengo en el medio de los ojos. Y voy a coger y voy a decir archivo, exportar, exportar imagen PNG. La voy a guardar en el ordenador y lo voy a llamar a este emoticono 2. Guardar. Y ahora voy a hacer otra vez lo mismo, selecciono las pupilas, una pupila y otra pupila, las desplazo hacia la izquierda, ahora ya está mirando hacia mi izquierda, y otra vez lo mismo, archivo, exportar, imagen PNG, y a este le voy a llamar emoticono 3. Guardar. Bien, con esto en principio ya estaría. Fijaos que esta imagen que habéis dibujado la podéis guardar en la nube. Esta página de Gravit tiene una nube. Entonces le puedo decir archivo, guardar. Yo tengo aquí ya varios que he estado haciendo pruebas. Voy a llamar a este emoticono 2, por ejemplo. Emoticono 2. Le doy a guardar. Y ya lo tengo guardado. Bien, el siguiente paso que íbamos a hacer era abrir estas imágenes, estos emoticonos. En este caso yo he hecho nada más que tres, el 1, el 2 y el 3. Los abría con el GIMP para hacer una animación, un archivo GIF animado. Lo mismo, el GIF también es, hay versión para Windows, también es gratuito, pero si no queréis o no podéis instalarlo, vamos a utilizar una herramienta online para hacer animaciones GIF. Hay un montón, yo he cogido esta que me ha gustado, que se llama edgif.com. Una vez que entráis en la página de edgif.com, tenéis que venir aquí a esta parte donde pone GIF Maker. Entramos aquí y ahora no tengo más que subir las imágenes que yo quiero. Lo doy aquí a examinar. Vamos a ir al escritorio, que es donde tengo yo mis emoticonos. Aquí tengo el 1, el 2 y el 3. Le doy a abrir.
y le digo que los cargue para hacer un GIF. Aquí los tengo, fijaos, tengo mi emoticono 1 con los ojos mirando hacia mi derecha, el emoticono 2 con los ojos, las pupilas centradas y el emoticono 3 con las pupilas mirando hacia mi izquierda. Del fotograma 3, que es este de aquí, va a volver a saltar al 1, es decir, va a estar mirando hacia mi derecha, centro, izquierda, y va a pasar a la derecha otra vez. Yo quiero que antes de pas que para pasar de izquierda a derecha, es decir, entre el 3 y el 1, que pase otra vez por el medio. Es decir, que mi animación quiero que sea 1, 2, 3, 2, 1. No 1, 2, 3, 1 como es ahora. Entonces voy a coger mi cuadro, mi fotograma de número 2, lo voy a copiar. Aquí, si veis, tengo 1, 2, 2, 3. Y voy a coger uno de estos doses y lo voy a llevar al final. Lo traigo aquí. Y así voy a tener el cuadro 1, 2, 3, 2. Y va a volver al 1. Es decir, va a estar mirando hacia mi derecha, centro, izquierda, centro y otra vez derecha. Bueno, pues una vez que lo tengo, puedo cambiar el tiempo que quiero que haya de retardo entre fotogramas. Una vez que lo tenga, le voy a decir que me haga un GIF. Esta es mi imagen GIF. Si veis, va mirando de izquierda a derecha. Bueno, pues lo puedo guardar. Lo voy a guardar en mi ordenador. Vamos a guardarlo en el escritorio también. Vamos a llamarle emoticono simplemente. Guardar. Y ya esta imagen la puedo subir al. Es la que tengo que subir al Classroom. Bien, pues yo os voy a pedir que me hagáis un emoticono animado, un emoji, que sirva para haga alusión a esta situación tan extraña que estamos viviendo, a esta cuarentena, y que, a ser posible, que sirva para darnos ánimos, sobre todo a mí, que estoy ya aburrido de estar metido en casa y estoy deseando salir a la calle.